La violencia es uno de los problemas que afecta al ejercicio de los derechos humanos y al desarrollo de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En muchos países de América Latina, los tratados, pactos y convenciones internacionales se convirtieron en instrumentos jurídicos que obligan a los Estados parte a otorgar y garantizar a las mujeres del mundo sus derechos. En general, una problemática fundamental de la violencia, la violación sexual, es poco abordada y tomada en cuenta por nuestra sociedad, porque denunciarla implicaría cuestionar al poder patriarcal que encubre y justifica la violencia. Se ha observado que los casos de violencia sexual, tanto en los servicios de salud como en la justicia, no tienen un trato especial, por lo que además de no brindar un tratamiento adecuado, tampoco tienen un registro efectivo. Es por eso que debemos tener más cuidado en la atención de una posible víctima de violación sexual. Por ello, en la investigación de una denuncia de agresión sexual, la víctima necesita una atención integral, que se inicia considerándola como persona que necesita ayuda y luego recién pensar que es una fuente de pruebas. Lo que implica que la violencia sexual es un caso de urgencia médica y como tal requiere atención inmediata y prioritaria. En el caso de la toma de muestras que pueden presentarse como evidencias, los materiales recuperados se constituyen en pruebas definitivas para el desenvolvimiento de la justicia. En el examen del cuerpo de la víctima, todos los procedimientos deberán ser realizados por un médico, cumpliendo los siguientes pasos. Consentimiento escrito y firmado por la víctima. Si es un menor de edad, obtener el consentimiento de la madre, padre o tutor. Presencia de un familiar o autoridad judicial. Uso de buena técnica. Contar con equipamiento adecuado. Al atender a la víctima, inmediatamente dar el tratamiento de urgencia para cualquier necesidad médica que se presente, especialmente anticoncepción de emergencia, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, sobredosis de drogas, alcohol, lesiones, heridas y otras. Si la víctima ya ha dado los detalles del incidente a otras instancias como la policía, no es necesario que repita, el médico los puede conocer por terceras personas. Anamnesis, en lo posible completa, utilizando lenguaje sencillo, libre de juicios de valor y con la privacidad necesaria. Inspección, tipo constitucional, estatura, peso, desarrollo musculoesquelético, desarrollo genital, facies, condición de cabello y ropas. Además, considerar los siguientes aspectos. El material recuperado debe ser apropiadamente embalado para prevenir cualquier pérdida accidental y minimizar su descomposición. Recoger y embalar en forma individual en bolsas, sobres y paquetes de papel limpio. Cada paquete debe marcarse para identificar su contenido, a quién pertenece, de dónde proviene, la fecha de recolección y el nombre de la persona que la efectuó. La vestimenta de la víctima es importante por ser fuente de información acerca de la agresión sexual por sus daños, manchas y otros. La ropa puede ser clave en los hechos con escasos indicios sobre el cuerpo de la víctima. Procedimiento. La víctima pasa a la habitación de exploración. Se despliega una sabanilla en el suelo. La víctima se descalza y se coloca sobre ella. La víctima permanece de pie sobre la sabanilla. Se solicita la frotación de la región púbica. Tras esta actuación, la víctima pasa a la camilla. Se recoge la sabanilla plegándola para que el interior quede protegido. Igualmente, la ropa es recogida. Exploración extragenital. Se realiza la exploración sistemática de la superficie del cuerpo de la víctima, exceptuando el área paragenital y genital, buscando manchas, lesiones, cicatrices, describiendo todas sus características. Esta exploración se realiza en todo el cuerpo, especialmente en los relieves óseos que sobresalen y zonas de apoyo. También en los párpados y pabellones auriculares, que son lugares de especial sensibilidad a golpes o presiones de escasa intensidad. También se anotan las áreas de dolor, mordeduras y, de ser posible, estas requieren fotografía. El vello púbico de la víctima debe peinarse rutinariamente sobre un pedazo de papel blanco o sabanilla con la persona de pie.
El papel y el peine deben recogerse para ser sometidos al análisis forense. En el caso de posible penetración oral, se efectúa una revisión exhaustiva de la boca. De importancia capital es la recolección mediante impregnación y movimiento rotacional del hisopo en los pliegues entre la mucosa labial, superior e inferior, y los alvéolos dentarios. Región paragenital corresponde al abdomen, parte anterior de caderas, parte antero superior de los muslos, monte de Venus y glúteos. El área genital corresponde a los genitales externos, al periné y a la región anorrectal. Se sitúa a la víctima en la mesa ginecológica. El material necesario se encuentra conforme el orden de procedimiento. En el procedimiento se debe tener cuidado de no producir microtraumas, especialmente con el espéculo. Se pasa a la revisión del periné. Puede llevarse a cabo tanto visualmente como utilizando medios de aumento o registro visual. Se va a la búsqueda de los puntos de tránsito, que son la horquilla posterior y la fosita navicular. A continuación se pasa a la visualización del introito vulvar y a la evaluación del estado del himen y de las carúnculas mirtiformes o restos himeniales. Con dos hisopos secos, frotar en forma secuencial las paredes internas de los labios menores, de los labios mayores y el vestíbulo. Uno se guarda como tal y con el otro se hace un frotis. Se colocan en sobre o tubos de ensayo separados con el registro respectivo. Solo cuando se ha realizado la evaluación exhaustiva externa, se realizan las muestras intravaginales, la primera a ciegas y posteriormente con espéculo. En lo posible un espéculo desechable transparente que también puede ser colectado como evidencia. Con dos hisopos secos se toman muestras de la vagina y particularmente del fondo de saco posterior. Una se guarda como tal y con el otro se hace un frotis. Se colocan en sobre o tubos de ensayo separados con el registro respectivo. Se colecta una sola muestra del orificio endocervical, para la cual se debe manipular el espéculo dentro de la vagina para localizar el cérvix. En muchas ocasiones el orificio endocervical puede ser el único lugar donde encontramos esperma. En este punto es posible compatibilizar una valoración no solo de lesiones traumáticas, sino también de posibles hallazgos específicos, entre los cuales se encuentran los signos de infecciones de transmisión sexual. En caso de posible penetración anal, se pide a la víctima se coloque en posición genupectoral, maometana, y se efectúa una revisión exhaustiva mediante impregnación y movimiento rotacional del hisopo en la cavidad anorrectal. Un efectivo recojo de evidencias, que implica calidad e interés del personal de salud, contribuye a la justicia, el bienestar de la víctima y sobre todo a una disminución de un delito que está causando daños irreparables a las personas individuales y por lo tanto a la sociedad en su conjunto.
podría marcar el resto de su vida. El profesional de salud que atiende a una víctima de violencia sexual debe comprender el estado emocional de la persona, debe tratarla con empatía, confidencialidad y respeto. Mire, Rominita, puedes hablar con toda confianza, solamente estamos la enfermera y yo, y pues yo estoy... La atención de la víctima sobreviviente de violencia sexual es una emergencia médica, por lo que la intervención debe ser inmediata, de ser posible dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho, porque en ese espacio de tiempo se puede brindar anticoncepción de emergencia, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de VIH y SIDA, recolección de evidencias médico-legales. Pasadas las 72 horas, ya no se tienen opciones preventivas y se pueden desarrollar infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, y muchas evidencias legales se pierden. En casos de violencia sexual, el prestador de salud debe hacer anamnesis completa, examen físico general, examen ginecológico, lesiones genitales, penetración vaginal, anal u oral, toma de indicios biológicos para fines legales, exámenes de laboratorio necesarios, tratamiento de patologías. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las víctimas de violación no acuden a los servicios de salud o lo hacen tardíamente por falta de información o vergüenza, lo que impide tomar medidas de protección, corriendo graves riesgos para su salud y la vida misma. La adquisición de una infección transmisible sexualmente, ITS, como consecuencia de la violencia sexual, puede resultar en severas secuelas físicas y emocionales. Una gran parte de las ITS, resultado del abuso sexual, podría ser evitada con la oferta de medicamentos específicos de eficacia reconocidas y que sean administrados adecuadamente, en dosis únicas antes de que pasen 72 horas de ocurrido el hecho. El VIH y SIDA también puede ser prevenido con los antirretrovirales que pueden ser ofrecidos a mujeres adultas, adolescentes, embarazadas o niñas víctimas de violencia sexual y que se vieron expuestas al semen, sangre y u otros fluidos, en penetraciones anales, orales o vaginales. Los medicamentos deben ser suministrados en el menor plazo posible, máximo dentro de las 72 horas de sucedida la violencia sexual y se